Alo Hondo Podcast, brought to you by Vision Robbie Media. Otro episodio de lo que es gorillo. Yo, yo, yo. Nombre es Papote. O2. Rafi. Ok, gorillo. Yo me sorprendiste ahí when you got started, bro. I wasn't expecting to start so quick. I was like... Estaba distraído con el teléfono. Con el teléfono. Estaba aquí. Dije, mira que lo que... Ok, so... vamos a seguir hablando de los discos, ¿verdad? Vámonos, este episodio nos vamos a ir para el 97. Y yo creo que el 97, a mí me gusta llamar el 1997 como la evolución número uno del género. Next phase, la primera... Como de underground al reggaetón. Género de reggaetón establecido. ¿Se acuerdan que... Al menos que él diga que hay que hacer homework, nosotros no sabemos de qué vamos a hablar ni qué va a tirar. Todo esto es primicia para nosotros también, para Rafi y yo. Exacto. Yeah. So, yo sé que ustedes han escuchado muchas de estas canciones. Yo creo que el 98, el próximo episodio va a estar cabrón, porque van a haber tantas canciones. Pero yo creo que aquí en el 97 fue que empezó esa evolución de usar... discos de ¿cómo se llama? Los vinyl, de vinil. Vinil. The scratch, los álbumes. Sí, porque antes había, ¿sabes? Mucho pista ya de la industria bueno, de inglés. Ellos vendían hasta CD y bueno. Y había vinyl, mucho carjacking vinyl, and shit, you know. Carjacking. Pero aquí yo creo que en el 97 empezaron ya a hacer sus propias pistas, melodías, aunque las melodías eran bien básicas, pero... Para la gente que no saben, vendían CD en esa época, cinta, CD y vinyl, que eran nada más pistas. Me recuerdo yo lo encojonado que estaba cuando llegué yo a la casa con uno de esos malditos CD. Yo, eso no lo hacen ya, ¿verdad? I don't know. Los singles. Que te recuerdas que traía las singles. Yeah, remixes. Tenía remixes y tenía las instrumentales. ¿Por qué? Porque ya todo es un single hoy en día. Hoy en día el streaming ha cambiado eso, right? Yo me acuerdo que tú soltabas el sencillo. El sencillo que va a ser el tema que tú quieres promover del disco. Uh-huh. Y había 3-4 remixes en ese sencillo. Y el instrumental para los DJs. Y lo que hacían era que cogían como 3 de las mejores canciones, de los mejores tracks en un álbum. Y, ok, vamos a soltar este primero. Sí. Dejaban que se tocara, así eran el remix. Sí, tiraban el otro. Yo iba a Tower Records. Tower Records? Yeah. Yo compraba los sencillos. Tiraban el CD y después tiraban otro con el tiempo para que siguiera sonando. Antes duraban un año y medio moviendo. Sí, porque soltaban el sencillo. Ahora es una semana y vamos para el próximo. Es que buscaban un DJ, buscaban uno o dos DJs para hacerle remixes a eso. Y después que soltaban el sencillo original con cualquiera versión que tenían, después a los meses, a medio año salía, DJ fulano on the remix. Yeah. No, que YouTube generation, 30 seconds, the old shit, I'm done, y vamos para otro, down the rabbit hole. Hay que streaming cambió eso, because como dije, acabo de mencionar, el streaming, el proceso de streaming te permite, es sencillo básicamente, nadie compra un disco ya. Yeah. Antes tú tenías que comprar un álbum para conseguir la canción que te gustaba. Era obligado comprar el disco entero. Yeah. Aparte del sencillo. Obviamente sería sencillo, pero si te gustaba otra canción que no estabas release como un sencillo, tenía que comprar el disco entero. Ahora es por canción. Yeah. Sí. Pero antes se oía, cuando tú comprabas el CD, tú oías el CD entero y después hablabas. No, este CD está bien. Sí. Ahora no se habla de eso. Correcto. Lo único que hablan de eso ahora es como cuando los DJs de la emisora. Yeah, did you hear this? Yeah, no, I gotta hear the whole thing. Like, I sit through it. Se sientan a oírlo. Eso es lo que se hacía antes. Ahora se oye la canción y... Yeah, it's hot. Yo, this shit is hot. Eso era una emoción, loco. Sí. Sentarte, abrir la carátula, ver las dedicaciones. Ponían créditos. Sí, tenían fotos, si tenían historia. Habían CD que tenían historia, una narrativa. Ajá. Que te conectaba a las canciones. Dedicatoria, sí. Sí, eso era una experiencia bien diferente. Man. Ahora, salió. Para el play. Pone play, ya. Yeah. Download it. Bájala. Tengo wifi. Y eso era realmente, escucha el CD entero. Y habían, como tú dices, discusiones, conversaciones sobre el CD entero. Y uno siempre se esmeraba en encontrar la canción escondida, right? Uh-huh. La canción que no te promovía, this is track number 7. Yo era la número 2.
Se te nota. Se te nota. La, pero la mejor canción. Pero se espérate. Te nota que... Estamos hablando del CD entero. Pero cuánto... Aparte de canciones, ¿cuánto interludes didn't make it huge? Yeah, yeah. Sí. Los Fugees had a great interlude. Sí. Packing a Mac in the back of the act. Packing a Mac in the back of the act. Packing a Mac in the back of the act. If you don't know about that, you better find out by taking that deep breath first. Yeah, get that capital punishment. pero think about it. Pero era una experiencia, ¿cómo dice? Even the interludes are built in. Sí, pero con los Fugees me acuerdo with the can I get $5 one no you don't yeah that whole era parte de una historia que estaban diciendo. La historia no era un track, la historia era el CD, el álbum entero, which was different. Hoy en día ha cambiado la cosa, la experiencia ha cambiado. La experiencia ha cambiado por la fuente de ingreso, porque de la manera que como tú dijiste que ahora es un track, no es un álbum, un single. Eso es lo que le trae el ingreso. Por eso ha cambiado. Yeah. All right, so vamos, let's jump right in to 1997, bro. The first album. Sáquenlo Durango. Que hizo una diferencia bien grande en la industria fue Boricua Guerrero. Boricua Guerrero. En ese año salieron tres CDs técnicamente de Boricua Guerrero, porque actually cuatro. No, tres. Estaba el primero, que fue el single con Playero y Nico Canadá, y después sacaron el doble CD, que un lado era rap, un CD era rap y el otro era reggae. Okay. So, vamos a escuchar un par de canciones del primer CD de Playero DJ y Nico Canadá. Vamos a ver. De Boricua Guerrero. Arranca. Para los que no conocen. Yo no conozco. Mexicano. No. Yep. Okay. Así que yo me recuerdo mexicano, de Boricuas Guerrero. Yeah. Definitely. Naughty Boy, A+. They come to you. A+. They come to you. No, este tipo. The number all summer we heard shots. I wonder if that was thunder, or could it be another crack that I went back? He had a Queensbridge flow. Y la última de ese sí. Bebé. Alright, so ese es el primer CD. La primera vez que se une la industria hispana con la, yeah, con la de inglés. So, la fusion. Sí, yes. Sí, me acuerdo, según yo me acuerdo, Boricua Guerrero y Boricua NY en ese tiempo. Boricua Guerrero fue, sí, que había esa fusión. Habían más raperos. I think Nas was on one of the Boricua Guerrero. Yeah, Nas played was on next. With Yankee. Yeah, so, you know, I think Tony Touch was a big player in that too. Si me acuerdo correctamente. Y, you know, fue interesante cuando, tú sabes que yo... Eso fue más o menos when I was introduced to reggaeton, cuando yo empecé a conocer el género. Y saber que hubiera un artista tan grande, tan ya, you know, establecidos, mm-hmm, de aquí, de rap, que ya habían colaborado con artistas de ese género, y el género seguía siendo un género underground. Yep. Todavía no fue proporcionado a lo que fue en los 2000 y lo que es ahora. You know, eso fue, para mí... Yo lo encontré un poco confuso. Cuando yo primero escuché a Nas en un disco, I'm like, wow. So, this is some legit shit, pero... Está bien que Nas es creme la creme, top of the top, y
talking about Nas, no sabía, no me recuerdo que y él Nas fue prendido ese momento. No fue que yo dije that one of the other songs tenía un Queensbridge flow. Me sonaba a Queensbridge. It was very so, New York, pero yeah, yeah. Rap influence. Esta es la cosa. Que como a mí, con la selección que se tocó ahora, that's too hardcore for me. Too like, you know, it's like even with the current rap. Griselda Records is great, but some of their stuff is like too hardcore. Like, and I'm not saying that I don't vibe to it. Lo que it's just like too underground still. It's not the mainstream. So I think that's where the not the confusion, pero que no llegó al nivel que tú piensas, because tenían the top of the top, Nas. Pero what I've en el futuro tú vas a ver que cuando vinieron almost to that pop way. Fue que vino Nori y lo llevó. Sí, pero eso... You know, he slingshotted it at pero that point. Me acuerdo, me alegro que mencionaste eso, porque cuando Nori salió, dije, Boricua, first in Nueva York, first at what? First at what, right? But yes, first at bringing it to the forefront. First on Z100. So I give him credit for that. Let's call it that. That was dope. Y le doy su props, le doy su crédito for that. Yeah. Good. Pero he wasn't the first New York mainstream artist to collaborate with the genre. Yeah. And but when those collaborations happened and that didn't make it anywhere, I personally was confused. I'm like, why where's the notoriety? Where's the okay, they exist, they're working, they're developing, but they're there. That wasn't there. But now, recuérdate que aquí no se ponía reggae ni rap en la de esto español. No, ¿tú me entiendes? Nada. Y entonces en inglés no van a poner una canción español. So, entonces tú acabas de describir que existía en limbo. La sí. cosa existía en limbo, pero, por eso. Pero sé que estoy brincando para adelante. Bringing no brinque para atrás porque te puede encajar. No, dije. No, pero bringing in Nori so early into the conversation, Nori era more underground. CNN was underground. Ahí fue que empezó a salir to the pop side. Before that, yeah, he was doing laps around the English Channel though. That was once he became he got that advisement to go like on the pop side, so he could be played on Z100, KTU, CNN back in the day. Is as gully as you can get. But you know, I just so it's kind of weird because Nas very international. So Nori, he was really, really famous top of his game, but he was more on the underground, on the hardcore side. When they did their collaborations, it was... And I think it's possible that the industry wasn't ready for the Spanglish, for the combination, the fusion. Yeah. And Nori, at the time, I guess, he hit it at the right time, and it created that flow. I mean, remember, you know, Nori... Yeah, I give him props or whatever. But he's a Boricua first in Nueva York. But you know, Daddy Yankee was already pegado con la gasolina before he came out with the other shit, you know? So, yeah. Like, sometimes he be trying to take all the credit, and that's not true. Was Boricua first in Nueva York. There was no other Boricua before him in Nueva York. De qué? At all. Before Nori. There was no Boricua in Nueva York before Nori. But Nori was Boricua first in Nueva York. ¿Qué me explica de esto entonces? No, there was no Boricua. ¿Qué me explica de esta canción con Fat Joe? Óyeme, no había Mexicano y Fat Joe. Oh, come on, man. Right? ¿Por qué eso no se habla? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué Fat Joe no sale? Javia and Big Pun. Come on, man. In 1997. Because remember his second album when he passed away, I think we were like seniors or something. Let me play one more track. The Yankee and the Nas. So that come on, yes. That's the one that yo me acuerdo. Yes. Dale. Check the calendar. 9-7. Deep algebra, black fly guy, rule the world high, Cavassier with my gangster, Consigliere's, and rap words emulate my life for years, autobiography a part of me, portraits of the ill shit inside of me, magnetic, jigged up. Nas prendido con If I Rule the World. Yep. Never let them say yo será la marca de la bestia. Yankee. Directo para tu frente o a tu mano derecha el infierno sobre la tierra. Socio que decía que en las calles tenía el jugo para cualquiera gatillo darle, decía la... No, so what is he talking about? So two things. Cuando salió el Firm Biz, right? Because that also
was Nas and the yeah, the group. Firm. And that, and that they, was they, around that time. That was, it was like 95. Dun, dun, dun. Pero la pregunta, I didn't hit the notes. No, it was like 97, yeah. So the Firm. There, bro. So you know, everybody knows the Firm. If you don't know the Firm, look up Firm. Yeah, look up the Firm, yeah. That, that's like Chris's, my wife's favorite album, The Firm. She plays too. It. Pero ahora, taking it back to Puerto Rico, right? Yeah. Esto se podía tocar en un party de marquesina. Iba a seguir el mismo corrido. No, pero esto era para la calle. Pero, esto va para la calle. Ok, pero hay que pensar en eso. Pero esto era para nosotros, para nosotros de aquí. Yeah. Esto fue la primera vez, yo creo que realmente la industria me habló a mí. Me habló a la gente del Bronx, al corillo mío. Ok, so pues cuando nosotros salíamos... Pero al corillo mío de no de high school, antes de high school, porque la cosa cambió. Antes de montarnos en un vehículo, tú... No, espérate. Yo bajo ahora, estoy grabando un CD, estoy quemando un CD, I'm burning a CD, porque eso no fue una de las canciones. Entiendo lo que está diciendo, porque tú, a mí, creo, si no me equivoco, te estás refiriendo al hecho que uno estaba en música de party y de jangueo. Y cuando tú estás en un carro, tú vas a poner un perico ripiao, tú vas a poner un reggaetón, tú vas a poner un dancehall, una vaina encendida para tú ir a guayar. Hablen ustedes, when you're with the dudes, tú pones un malianteo. You put some hardcore rap, you know, and we still didn't. I can't say that because I did enjoy Bodega Guerrero. I did enjoy that CD. I'm not the rap one. Pregúntale a Papote, yo no soy el que está en el rap, pero I enjoyed that CD. I enjoyed those collaborations, and I was still disappointed that with those artists and the quality of that music, it didn't make it mainstream. So está bien, pero si yo voy manejando, ustedes son los DJs. Sí. Si él está manejando, nosotros somos los DJs. Si tú estás manejando, nosotros somos los DJs. Obviamente, porque el que está manejando no puede ser DJ. Hoy en día sí, pero antes no se podía. Pero tú sabes que era un CD. El libro. Tírame algo ahí. Espérate. El pasajero tenía un... Y hay que sacarle CD, ponerle CD, después ponerle CD a donde va exactamente. Sí. Because cuando tú vas... You can't mix it up. Yo, el pasajero tenía una responsabilidad increíble. Pero ¿por qué nunca quemaste esas canciones? En un CD, vamos a ponerle esto. Yo la ponía cada rato. Lo bueno que ellos hicieron fue que. Ya, yo estaba borracho. Que ellos mezclaron. Sí. Ellos mezclaron el hip hop. Ellos hicieron hip hop, pero también le metieron reggaetón y reggae. Sí. Entonces, ellos usaron todas esas colaboraciones buenas para kind of like to move the genre, move forward. So el género. Y digo esto, before you say that, que estoy de acuerdo, porque ahí empecé a oír como más. Beats, como no infantiles, pero de la primera que son originales. Mm-hmm. They had the influences of the other, of, you know, already made beats or whatever, pero eran más originales que por eso que yo callaqueo. Por eso que yo le llamo como la primera evolución del género. Porque the underground se quedó y aquí fue que empezaron a hacer mainstream música original. I mean, yo sigo... A mí me estoy transportando a ese tiempo cuando yo escuchaba esto y decía, ¿por qué no está mainstream? Dime, ¿por qué? En la payola. ¿Por qué tuvo que tomarle por Puerto Rico First en Nueva York para que la gente empezara a escucharlo? La payola. No sé, no tengo una respuesta. Aunque él no estaba en un major label, es decir. Déjame decirte. Pero voy a decir la payola. Déjame decirte lo que estaba pasando en Puerto Rico durante este tiempo. Dime. ¿Payola? Si los guardias te cogían con reggaetón, reggaetón o rap, te paraban. Te paraban y te daban un ticket. Te quitaban los CDs, lo rompían y lo... ¿Qué radio va a estar tocando esto? Era así. Si el gobierno estaba against it. Era así en RD, yo entendía. Porque yo iba los veranos a RD y la música que yo ponía también, mi papá me controlaba un poco. Pero por tú eso. No podías ni oír la bachata ya, imagínate. Entonces, imagínate. Mi papá me controlaba un poco. Me decía, eso tú no puedes andar. Y tú sabes que mi papá y los tíos míos eran musicones. Eran bocinas, 20-inch speakers in that back seat. El corazón te hacía así cuando se ponía. Y, you know, the equalizers with the snake. Ellos gastaban dinero en música. The gooseneck. Yeah, the gooseneck, exactly. Y eso era un control con lo que se podía poner por eso mismo. Por lo que tú acabas de decir, en RD no era diferente. En RD tú no podías ir ni con una pela caliente. Papá, yo me hice un skin fade una vez, mi papá. No, arrápate a caco porque así tú no puedes estar. Una pela caliente. Y ¿por qué no? Una pela caliente, así me lo decía. Caliente. I'm like, what? Dude, pero hasta en el aeropuerto te paraba. Pero,
Pero tú estás hablando, estamos hablando de la isla, right? Si vamos, la evolución sociopolítica es diferente a la de aquí. Estamos aquí en una comunidad más liberal, más supuestamente avanzada, right? Más aceptable, aceptando de música. ¿Por qué aquí eso no se lanzó? ¿Por qué aquí no fue like, yo, that's that Boricua shit, yo, let's go, and everybody wasn't playing it? Why? Vamos a ver si vamos a darle una a buscar una entrevista a los mamabichos que programaban la mega aquí. vamos a ver, hacerle esa pregunta al señor. No, pero no nada más ellos. Hay que traerlo de la emisora americana también, porque it was both. Yeah, ¿verdad? Sí, pero ¿Quién es más grande que Nas? En el momento, Nas was at the top, he's top tier all time. Yeah. But at the time, he was really top tier. Porque I mean, sabemos que en las emisoras ellos compran un catálogo y le pagan. La disquera le venden el catálogo a ellos. It's not a secret, bro. You gotta pay to be on the fucking radio. Yeah, esos son los top 40s o top 20s, dependiendo del género, y eso es lo que está en ciclo. Yeah. Cada media hora la misma canción. Y no es como Sony hizo este CD. No, estamos hablando de una compañía independiente de Puerto Rico, Pablo, y un bichote o algo, you know, alguien lavando dinero. Yo no sé si lavan dinero ¿Tú crees que van a tener dinero para poner cosas en la radio? Para estar en SBS. Para ponérselo claro a la gente. ¿Saben Sony? Y Anthony Santos estaba en una época, no sé si empezó ahí, pero se llamaba, era Platinum Records. Imagínate. Yo conocí a Andrés, el que era dueño de Platinum Records. Yeah. Él tenía una tienda ahí en University. Por Trimo. Yeah, nice guy. Buena gente. Pero que eso era, you know, eso era lo que era la disquera en el Caribe. JNN, aquí mismo que tiene la tienda en la décima avenida. Eso eran jugadores más pequeños. Y los que estaban en el catálogo eran realmente los grandes, los Sony, los Warner, los que siempre han sabido. Las oportunidades no se daban eso. Había que hacer la propia de esto, diligencia para poder sacar el disco adelante, o si no. El problema con esa diligencia es que esa diligencia requería fondos casi, no voy a decir ilimitados, pero fondos que alguien trabajando, por ejemplo, para el gobierno como nosotros, right, educación o lo que public sea. No, no, ¿De dónde? Exacto. ¿De dónde tú me vas a decir a mí, págale 10 mil a este DJ para que te ponga en rotación en su show? ¿Qué? ¿10 mil? ¿10 mil de dónde? Si apenas pude yo ahorrar 6 meses para grabar este CD. Exacto. Anyways, vamos a escuchar un par de canciones ahora del otro lado, que viene siendo el reggae. El otro lado. El lado de atrás. Eso Lamborghini. Disco número 2. ¿10 mil no? No. Disco número 2. Reggae. Salgo a la calle y miro cu, cu, cu. Styling. I said, Tito. Yeah. Let's go. Y Manuel. Yeah. Ha. And we got another Hector y Tito. Dale. This is hot. Vaya. Ese me recuerda the sad song. Yeah. Eso, no solamente hicieron reggaetón, pero también reggae, dancehall. The one with Hector and Tito reminds me of that dance song, Mataron Inocentes. Mataron. That came up to me. Pero that's funny, because we're gonna talk about that song. All right. Ya lo me fui adelante. Yeah. Adelante, adelante. La pegaste. You're living in the future, bro. Estás viviendo en el futuro. Nah, but anyways, this is esto me entusiasma a mí, because esto es cuando yo me conecté con la música. Exacto. No, Gárgolas nada más fue un año después.
de esto. So el sonido, the feeling era el mismo. So definitivamente estos CD rompieron, hicieron una gran hicieron una marca, dejaron una marca, sí, y, claro, y cambiaron todo en el género, ¿sabes? De aquí en adelante eso fue, vamos a crear original, todo original. Yes. Y aunque usaban un par de samples here and there, most of it was original. ¿Pero Diddy todavía usa samples? Sí, todavía. Bueno, claro, sí, los samples siempre se van a usar. El que tiene dinero to clear a sample, yeah, lo va a usar. Que no tiene dinero to clear un sample, al menos que le pase como Zafaera, pero eso es Zafaera, otro episodio. Otro episodio. Yeah. Ok. That could fund everything. Necesita, uff. All right, so mientras we got some new, you know, some new music, right? By Boricua Guerrero, también salió Guataúba, you know, como que empezaron a salir discos diferentes a los que teníamos ya, como Dinois Playero, DJ Joe, you know, like the same DJs. Y Nico Canadá was key in doing that year. Like, he really, you know, he was everywhere doing that year. Y my understanding is that he was always involved before this. Yeah. Pero que no salía como no estaba, él. He wasn't on the other side. He was a background. Yeah. So, vamos a escuchar Dinois, porque en ese tiempo todavía el Dinois se estaba haciendo. Y yo creo que el Dinois 7 es uno de los mejores Dinois. Tírale, ever. Tírale. A ver si me acuerdo del Dinois 7. Uf, deja que escuche la primera canción. Yankee. Vamos a ver. ¡Dinois! Yes, cómo no. Brandon Dinois. Gocha. Una de las mejores canciones ever en el reggaetón. Escucha. Ready funeral. Ve el final. Rumores que hay. Últimos dos que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Yo, that song is fire. Unos que llevan y otros que trae. Yeah. Classic, bro. Tacho, Baby Rasty Gringo, que siempre, ¿sabes? Eso eran fijos en Dinois. Yep. Escucha los drums, right? Yep. The bass. Right? Ya eso es. That's when you get that. Exactly. Ya es original, ya no es samples, plain loops. No es de Fish Market. No es Callejero. No es Fish Market. Bebé, otro heavy hitter de Dinois. La Queen, of course. Yeah. Baby Shaba. Wow, Baby Shaba. Mucha que dembow, cabrón. Perreo. Yep. Las cosas son más comerciales, los coritos son más sticky, más bailable, más perreable. Ya. Yeah. Y Héctor y Tito en Dinois. Ya le bajaron las bolitas a Tito aquí. Vico C, que fue como una de las primeras producciones que escuché a Vico C participando en producciones así, exacto. Su propia cosa. Exacto. Colaborando. Exacto. He sounds different too. Yeah. Sounds higher pitch. Yeah. Y
You know this song. Like I said before, every crew has its little boy, little Kim kid, Melaza. And Kim Melaza was one of. Yep. Y esa canción se pegó, cabrón. Then Baby Rasty Gringo. No, espérate, esto es el 8 ya. Ok, so ¿qué creen del 7? Se puede tocar en una marquesina. Si eres hot. One of the best D-noises, bro. Dude. You could play those tracks en un party de marquesina at any point y sigue la fiesta. Yeah. That's the difference between that hardcore rap and this. That's why la gente de ese género started growing up listening to this, that, the other. Okay, let's expand. Y fue más aceptable. Mm-hmm. Yo creo que está en línea y es representa lo que fue el reggaetón en esa era, en esa época. Exacto. Que fue de ahí para adelante, que fue un sonido que fue lo que me agradó a mí después de escuchar el CD de Gárgolas. Va a seguir. Pero I think it was dope. I think it goes in line with what the genre was at that time. Yeah. But because they made it that, right? No fue porque ellos hicieron esto es lo que está haciendo, vamos a hacerlo. Ellos fueron los que implantaron. Estos dos discos que acabamos de escuchar hicieron el cambio, la dirección, ayudaron a cambiar esa dirección. Yeah, definitely. Es más comercial también, you know? Y por eso fue que el género siguió creciendo después de esto, y bien exageradamente. Sí. Después de esto, you know, we got that big boom in the early 2000s. Sí, eso fue. And this music had a lot to do with it. So, Ellos fueron los que fueron con el colín de Yerbando. Rafi con su colín. Rafi le dieron un machete. Búsquenle un machete a Rafi. Dos. El colín. Mi colín. All right. Dinois 8. You know what's funny? If I'm not mistaken, there was no Playero during this year. No, ¿qué pasó con DJ Playero? Playero, díganos, Playero, ¿qué pasó en ese estaba tiempo? Haciendo, yo creo, yo tengo un disco aquí que fue Playero con otros DJs también. Pero que yo creo que ese año no había Playero. Ok, vamos a escuchar el Dinois 9. I mean, 8. 8. Start slow. Me quiero pasar de la raya. Baby Rasty Gringo, siempre buscando problemas. Insultando a todo el mundo. Yeah, I remember this track, bro. Yep. Yep. ¿Cuántos nosotros no bailamos con esto? Yep. Ok, bebé. Bebé para ustedes. Diablo. A mí me gustaba mucho bebé a mí. Yo bebé. Una cosa bien rara. OG Black y Master Joe terminaron aquí en Dinois. I wonder what was the issue. Este es Master Joe. El pornográfico. Aguando cuál fue el bochinche que de Playero, porque estaba desde Playero desde el principio. Sí. OG Black y Master Joe. Y de repente salió en este Dinois. Se fueron desde Playero para acá. Yo para creo que like, I don't know what happened, but los francotiradores. Yeah. Y después fue que cogieron para DJ Joe. Yeah. Terminaron DJ en DJ Joe. Yeah. Ahí fue cuando empezaron con el Franco. Ahí fue que cogieron el título de Franco Tiradores, ¿verdad? Cuando llega con Joe. Con sí. Joe. Este. Free to get funky otra vez. Free to get funky. Yo vi un video recientemente con. That's Mikey. Perfecto. Y Trevor Clan. Mm.
Suena bien. Bien de esto, ¿verdad? Bien joven, periquito. Yeah. 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 Pero afinó, mientras más viejo, más afinaba el trébol. Sí, yo creo que sí. Sí. Ah, ese fue Dinoise 8, un par de canciones que cogí de ahí. El 7 yo creo que fue mejor. ¿Qué creen? I can't argue against that. Tengo argument en contra de eso. No, I think que fue impactante como lo trajo a un nuevo nivel, todo siendo nuevo. Esperábamos quizá un poco más en el 8, que el 7 nos dio como un cambio grande. Sí, sí, sí. Y no te estoy diciendo que era malo, pero it wasn't at the same, like... Mantuvo por lo menos. Mantuvo, pero no te llevó al próximo nivel. Es otro iPhone. Pero... Estamos en iPhone 14 y 15. Y 11, y 12, y 13, y 14. Claro, porque uno siempre espera más. ¿Cuál es el próximo nivel? Y a veces el próximo nivel toma tiempo. Ajá. Yeah. No le dé excusa a Apple, que todavía estamos en la misma mierda. No vamos a hablar de eso, porque eso es un... Oye. Okay. Un rip-off. Hasta que no pueda uno expandir su memoria a uno mismo, eso es un rip-off, un robo. Oh, different show. ¿Cuál vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Ok, ahora, este fue el disco que yo te estoy diciendo que Playero hizo ese año. DJ Playero, pero yo creo que había más gente. Yo creo que esto fue después de un año de vacaciones. No, yo creo que dejó el Playero ese año para hacer este disco, yo creo. ¿Cuál es el título? Y recuérdate que él también estaba involucrado en Boricua Guerrero. Ok. El Playero... Pero, what's this? What are you showing? Se llama The Legend. The Legend. You know, you've seen this before. The Legend. You've seen that before? It's inside the CD book. Do they know the book? Have you shown the book? ¿Tú tienes que hacer un episodio pasando las páginas del libro para que vean? Sí, voy a hacerlo. Hay como 200 libras ahí de CD de reggaetón. ¿Tú todavía te recuerdas dónde está toda la cosa? Que si te decimos uno, you go right to it. Seguro. Seguro. El que tenía que aprenderse eso era yo. Como que él estaba en el set y yo tenía que saber qué darle. So, él estaba poniéndose, yo tenía que saber, ok, la próxima canción que va bien es esta, y se la pasaba. Y me decía, sí, no, sí o no. Ah, pues tú le dabas. Era un DJ, explica eso. Éramos DJs, disculpa. El contexto de lo antecedente es que nosotros somos DJ. Papote era el DJ principal, yo era el DJ, como que dice. Yeah, man, so it was fun, but he always knew, the mixes and what to do, but I was like, he knew the BPMs in his head. Sí, él lo sabía. Él me decía, no, ese está muy lento. Pero yo lo ayudaba. Yo tenía que saber dónde estaba la canción, porque yo tenía que anticipar lo que se iba a poner. No, yo no estaba ahí, coño. ¿Quién estaba ahí? Yo estaba ahí porque yo era el que pagaba. Él me pagaba, sí. Yo lo llevaba después de la high school. La escuela secundaria. Secundaria, high school, coño. Allá le dicen el liceo. ¿Qué liceo? Yo no sé. ¿De qué campo tú eres? Yo no sé. Fíjate, aquí hay una escuela que se llama high school. Ese es el... Después del 12 grado, que estaban en college. Ajá. Yo involucrado en varias cosas. Todo legal. Yeah. No, verificar eso. No quise... Me ofrecieron el trabajo en la emisora ya. En la de Rochette, pero que el problema era que iban de Britney Spears a DMX. Y después traían a Chumbawamba y iban a Jay-Z. No, pero me ofrecieron para trabajar en la emisora hispana. Yo llevé todos los discos duros míos de música. Ok, pero vamos a explicar el contexto un poco más. Rafi en la universidad era parte de la asociación que hacían eventos. Como uno de los jefes, uno de la gente que manda, él contrataba un par de DJs para ir a Rochester para viajar. One and two. Y poner música. So, ese es el contexto de eso. Eso siempre lo llevaba para allá. Oye, tengo una fiesta. Iban dos veces al año. Dos veces al año. Una fiesta era grande y una fiesta era bien grande. Sí, era más grande. Que la segunda fiesta bien grande. Hacíamos el DJ de segundo piso. Sí, segundo piso. Tuvimos Tulile, Banda Loca, Amalfi. ¿A quién más llevamos para allá? A few moments later.
Olvídate, olvídate que... El que estaba siempre bravo, ¿no? ¿Se bravo? Te olvidó. Yeah. Barón López vino una vez. DJ Barón López. Sí, nosotros trabajamos DJ con Barón López, ¿te acuerdas de eso? El, de la mega, el original de la Mega Mezcla, sí, que después sí. Se fue por Puerto Rico. Sí. Goes, me dice, no, háblame de este lado. This is the good year, this is the good year. ¿Con quién más trabajamos nosotros? Yo no me acuerdo, pero. La banda chula fue. La banda chula. Ok. La banda chula. Yeah. Yo no me acuerdo de la banda chula, pero me acuerdo de la banda loca, me acuerdo de. Banda loca. Y tu Lili. Mala fe. Y tu Lili, mala. Mala fe, sí, sí, me acuerdo de mala fe. Mala fe, güey. Creo que fue mala fe. No, tú Lile, tú Lile. Tú Lile. Tú Lile. ¡Ay! Tú Lile. Ay, so let's move on. Vamos, vamos. Disculpe, disculpe. Memory lane. Sí, es que estos son como los gatos, se retiran rápido. Oye, este. Busca un láser para ver si le caemos atrás. Ok, so vamos a escuchar un par de canciones del CD ese de DJ Playero que trabajó con otros DJ, no sé quién era, pero yo creo que DJ Benny Blanco también estaba involucrado en esto. I'm not sure though. But here we go. Estoritito. Estoritito. En esa temporada eran los consentidos. Daddy Yankee. Porque te tira, te tapa. ¿Dónde está el burro va? De aquellos que dicen que te cuida las espaldas. Te tira, te tapa. Son malas brigadas. Aunque lleve chaleco como quiera, te penetran. Te tira, te tapa. ¿Dónde está el burro va? Y la primera vez que yo escuché a Voltio. Voltio was nice, bro. Uh-huh. Él se oye como que me están they're holding me back, me están aguantando, quiero soltar. He just wanted to go. Yeah. He was nice already. Okay, so mira, mira, DJ Benny Blanco, DJ Playero, DJ Alex, Benny, DJ Benny Dicky, Blanco. Nico Canadá estaban todos envueltos en este disco. Y hay más de reggaetón. Benny Blanco. No, hay muchas más de reggaetón, pero no quiero tocar todo. ¿Qué creen? Con todo lo otro que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban involucrados en Boricua Guerrero. This, y Benny Blanco estaba involucrado, creo, en Guatahúa. Guatahúa. I can't wait till we talk about Guatahúa, but yeah. that's a... Guata. Oh, man. All right, so we ready for the next one? Yeah. No it's, comments? It's good to see que en esa época, no sé si ellos sabían lo grande que ellos eran en el género, que pudieron trabajar juntos. Porque algunas veces cuando saben lo grande que son en un género, las cabezas se le llenan de aire y no pueden... Se vuelven como mierda. Funny because... ¿Cómo era que decía Chepirito? Eso. Bueno, esta era Cristina Saralegi. Al final. It's funny because la vez que nosotros fuimos a Puerto Rico y fuimos a los clubs, sí. ¿Te recuerdas? Sí. Todo el mundo estaba caminando ahí como si nada. Como si nada. Nosotros acá, yo estaba, you know, listening, sí, and buying records, and we like swaying these dudes. Y yo, nosotros vamos a Puerto Rico y yo caminando por como si nada. Eso era cosa de otro mundo. Yo voy caminando y yo, papote, yo creo que yo vi a Baby Rata. He's like, nah, bullshit, bro. Ya estaba caminando ahí. I went by the bar. Nosotros, como tú dices, nosotros fanáticos, bien cabrón del género, de los artistas. Yo veo a Baby Rasta como si nada, cuando estamos arriba, que Divino no lleva el VIP. Y llega Baby Rasta, llega Checa, está John Eric La Roca, Palbosa Ángel y Chris. Y nosotros, y ellos bien chill, bro, bien como, like, hey, what's up? Like, Yo, we're fat, like, your shit is dope. Like, nosotros somos. Y Baby Rata, gracias, bien humilde. Nah, nosotros estábamos esperando que tenían seguridad. Sí, y claro, estaba en el VIP escondido, esperando que, ¿sabes?, que era tiempo de adelantar. No, no, estaban ahí. Bien tranquilo, bien tranquilo. You know, Baby Rata, gringo, bien humilde. Checa, un poco menos humilde, pero, you know, la verdad. O sea, hay que Checa, decirlo. Sí, menos, yeah, humilde. Menos humilde. Siempre hay uno. Chris y Ángel, Chris bien humilde, Ángel menos humilde, pero así es, así son las cosas. La verdad, pero somos bien agradecidos por la experiencia que tuvimos con todos esos artistas. Y fue interesante ver que ellos no se ponían así, no eran como mierda, no estaban en el nivel que, guardia, ¿quién es este pelagato que viene a saludarme? Mantén distancia. No, era...
Yeah, yeah. This is a yo. What's up? So yeah, it was a great experience. All right. So el próximo disco es The Cream. The Cream. The Cream era un disco. La Crema. Sí, The Cream era un disco que era bastante popular. Farina. El desayuno. So The Cream was very popular CD en Puerto Rico. Yo creo que era DJ Frank. DJ Frank y yo creo Gálgola, ¿verdad? DJ Gálgola. Frank. Yo creo que él tenía hambre ya para terminar. Dame Farina. The Cream es Alex Gálgola. Porque Alex Gálgola se llamaba Alex The Cream antes. Oh, yeah. So, yeah. Pero este específico fue DJ Frank. No sé si todo, todos los volúmenes era el mismo. Pero vamos a escuchar un par de discos de eso. Nicky Jam. Eso es litito aquí. Eso fue un callaqueo. Sí, fue un callaqueo. Nicky Jam otra vez. Derrotarte no es ninguna ciencia. Ese Nicky Jam, el chico de experiencia. Dice, no mantengas a distancia. Ok. Ese Nicky Jam a vencer. Muchos dicen que tienen el poder. Yo tengo el metilo para enseñar. Y la primera vez que escuché a Yanuri. Yanuri. He vivido amarguras, momentos de dolor y como todo ser humano he cometido mis errores, por lo cual de lo mismo yo he sabido levantarme y nunca por el mal yo he dejado derrotarme, pero todo en esta vida hoy en día es como... ¿No conoces a Yanuri? ¿Yanuri fue el que sacó algo mal? Sí, Don Omar empezó con Yanuri. Como que las pistas me suenan too busy. That rattle going on, this, that, yeah. The other. I don't know how much I like what I'm hearing, but vamos a continuar. Pero yo nada más te puse eso porque yo creo que fue la primera vez que escuché a Nicky Jam. Eso fue Nicky Jam. Nicky Jam tenía un disco ya solo que nadie escuchó, pero... ¿Cuál? Él tenía un disco cuando era bien chamaquito. Cabrón, pero ¿por qué no lo tocaba? Porque yo no... ¿Cuál disco es? ¿Tú lo tienes? Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado ese disco. ¿Cuándo tenía 16 años? Yo creo que es más joven. Más joven, diablo, más joven. Sí. Pues esa canción obviamente fue como un callaqueo de Beanie Man. Sí. Right? Y yo creo que Alberto Style hizo lo mismo. No hizo lo mismo. O Nicky Jam lo hizo otra vez. Que me descontrolan. Fue Nicky Jam. Él lo hizo otra vez. Él revisitó el mismo callaqueo, la misma melodía. Uh-huh. Sí. So, puse esa música así porque, ¿sabes? Las primeras canciones de ellos porque... Fueron la primera vez que lo escuché en un disco. Okay. Y después también, eso uno de los CDs que era como medio raro. También estaba DJ Flavor, que no lo voy a tocar, que, you know, it has like weird songs. Estaba uno que se llamaba Orly's. Son CDs que yo compré, pero que en verdad no me gustaron. They didn't tickle your pickle. Yeah, like they didn't really do anything for me. So. No te hicieron cosquillas. Y, no te y tienes que pensar también que en esa misma temporada todavía tenemos a Big Boy rompiendo con Big su Boy. Propia línea. Sí, estaba of course, Vico C. Wiso estaba... Vi una entrevista reciente de Big Boy que él estaba diciendo que él contrataba a Yankee, Nicky Jam para que le abrieran a él para los shows. Para rellenar. I saw something like that. Pero no sé si era Big Boy o era otro. Pero Big Boy. So, sí, vamos a equipear todo eso y no puso su CD. Y vámonos para Daddy Yankee, el cartel. ¡Oh, my God! Daddy Yankee, pero no el cartel que tú estás pensando. ¿Cuál cartel? El primer cartel. Hay un primer cartel. El cover del cartel. Eso es como Street Fighter parte 1. El que tiene el mugshot. El mugshot. Yeah. Oh, con el bigote. Con el bigote. Cartel con el bigote. Sí, cuando tenía 80 años. Cuando tenía 80 años. él envejeció al revés. Sí, después de aquí fue Benjamin, que él me puso joven. Benjamin Yankee. Sí.
yo iba a decir eso de Nicki, porque ustedes relajaron ahorita. No, no, Nicki se veía bien chavaquito. Nicki con 14, pero Nicki se ve joven. Pero sí, Yankee... Sí. Yankee con el bigote. Tenía era cuarentón con el bigote. No, y él había sacado su disco 2 años antes que esto. ¿Yeah? Y para el disco se veía peor. Para el disco de él solo, el primer solo de él. La carátula. Eso es lo que hace. Tira el tema. Quiero ir tira el tema. ¿Qué vamos a tirar? El cartel de Ari Yankee con Alberto Style. ¡El cartel! ¡Alberto, coño! Después viene Alberto Style. Y no te sorprendas cuando escuches esta canción. I remember this. Daddy Yankee con Eddie D. Se burlaron, porque ahora tengo que ayudar a los que nunca me ayudaron. Si cuando necesité no me apoyaron, porque mujeres que ni me miraban ahora se me pegan, me culean, tiran besos y se me entregan. Eddie was nice. Oh yeah, Eddie D siempre. Cavalucci. Cavalucci. It's a very popular song. Voy a explicarte de qué se trata esto. Nuestro mundo está al garete, demasiado de violento. El que hace una masacre así vive ya contento. Como que nada ha pasado entre That's Wu-Tang right there, right? It's a combination of a few. It's Wu-Tang. It's a little bit more of a straight rap. Y ahora es Toritito, la que tú dices Torito. FYI, Wu-Tang cumplió 30 años. Yeah. This week, Tuesday. Pero espera, esta canción es... Esto es... Esta canción es like it, this is like an icon. No, no sé cómo decirlo, pero esa fue la que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Eso es un esa fue la que estaba hablando ahorita. Eso, eso es un stamp. Yeah. El pasaporte. Y ya la voz de Tito estaba más clarita, más madura, sí. Yep. Baby Ring de Ari Yankee. Oh. This song is fucking fire, bro. Pa-da-pum-pa. That's that cuando llegará trumpet. Trombone. Pa-da-pum-pa. So este CD es un CD más variado. Con el trombón no de Colón ahí atrás. Sí, de Willy Colón. De Willy Colón, Colón. Cuando llegará el día de tu... What do you guys think? Fire. I mean, again, esto fue cuando ya yo estaba into it. Like, cuando yo escuché esto, I was like, yeah, yeah, this is fire. I like it. Y esto salió under Guatahua. Lo que... Oh, the temple, the temple rest for in me, peace, Manolo. Yeah. The temple for me was there. And it wasn't crazy like hard. It was heading towards that commercial. It was a mix. It was a fusion of the two, but I think it was on the transition to the commercial side. Tú sabes que yo no sé no. Tú sabes que nosotros no hemos acknowledged. ¿Cómo se dice acknowledge en español? Yo no sé. Dale reconocimiento. Eso son muchas palabras para reemplazar a una. No hemos reconocido el hecho. ¿Para qué tú bebes entonces? Hemos exaltado a varios artistas en el transcurso de nuestros episodios. Espérate, no hay que introducirle el chombo. Sí, sí. Dale. Chombito. Pero el artista que no hemos dado su cabida, su no hemos dado su reconocimiento adecuado, ¿tú sabes quién es? You wanna give the flowers? Alberto Style, papi. Él estaba en todas estas cosas. ¿Cuántas veces tú no has escuchado? ¡Cucú! Sí. ¡Cucú! El tipo, he was dope. El tipo estaba dope. Estaba aquí en el background work. Yo no sé qué magia estaba haciendo Alberto Style, no, pero... Falo doesn't think like that. ¿Quién? Falo. Falo. Chocó un tren, chocó, pupu.
Esos son el enemigo de sí, Alberto. El enemigo de Alberto. Pero Alberto estaba ahí. Hasta la muerte. Y hay que darle su mérito, ¿verdad? Que no lo hemos dado todavía. Pero ya, yeah, este álbum, I mean, Yankee. Es que Alberto se estaba todavía puliendo. Cuando Alberto en verdad sacó su disco solo, ahí fue que cogió. El dueño de las pistas, fue algo así que sacó. El dueño de la. Es que... No me recuerdo el nombre, pero. Bueno, el amarillo. Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a recordar. Ese es el prodigio. ¡Cucú! El amarillo es prodigio. Pero no, es como Yankee. Yeah, Yankees. Yankees, bro. Es like, yo no ya sé cómo. Y ya la mentalidad de él haciendo disco variado en el 1997, tú sabes, lo pone en otro nivel. Sí. Y la experiencia también, que, obviamente. Que he has some other shit in his mind. Pero claro. Que por igual, que no está cantando igual. Y es porque ya no tiene la misma hambre, no está pasando por las mismas cosas. No sabemos si está pasando hambre o no. Ajá. Pero sabemos que la experiencia le ha enseñado a cómo elevarse. Yeah. Algo así. Más o menos. To tell you the truth, Yankee es una de las personas que siempre invertía su profit otra vez. Sí, sabía reinvertir su... ¿Por qué estamos hablando como si fuera una cosa, somber? Una vaina triste. No hay emoción, pero... falta. ¡Ánimo, coño! ¿Cómo que decir? ¡Ánimo! El próximo disco... Espérate. Cartel estuvo bien. Que Yankee invertía... Para el próximo. Sí, él siempre lo ha dicho que en las revistas, en la entrevista, que él era uno de los pocos que invertía su dinero otra vez, su ganancia otra vez en la música. Y Wisin y Yandel hacían lo mismo. So he bet on himself. Exacto. Tenemos que hacer un episodio de eso, de los dúos, porque hay que hablar de Wisin y Yandel. Sí. Pero eso va a ser para otro episodio. Yeah. Y no one of the short ones, no. No, va a ser uno largo, uno extended. Ligo. Extended. XL. So, llegamos al disco que Santiago habló de el primer episodio. ¿Cuál? ¡Nelson! ¡Tú eres una imitación! El disco de Baby Rasty Gringo. Whoa. The Prophecy, bro. The Prophecy. Yes. Yo me acuerdo a los parties en Cortland. Los parties, yep, at 1200 Union Avenue en el basement. ¡Diablo! That was across the street. Yeah, across the street, bro. Que son la calle ahí. Luces a apagar. No se puede... ¿Para qué prender luces? Cuidado, Kelvin, que tú estás vestido en todo negro y te da la vuelta y te ¿Estamos negros toditos o qué? Está más ¡ten cerca! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! Yes, bro. En una punto 40. Yeah, bro. Aquí hay un montón de canciones. I'm gonna try to play a little bit of baby. Bro, fire. Un bebé. Se llamaban los jinetes de la muerte. Cuando se juntaban con bebé. Bueno, hay un montón de canciones buenas en este CD. A ver, hola. Oh. ¿Eso checa? ¿Ah? Who's that with? Prieto Valdez. Wow, I've heard Prieto Valdez. Memo y Vale. De Venezuela, ¿vale? Memo y Vale, sí. De Venezuela. Con Cavalucci. ¡Cavalucci! Nice.
Not for nothing, that drum that goes up with my I knew how it was dropping right after that. Yeah, bro. They knew that, yeah. The new prophecy. Nelson Papanel. Yo, you knew that, it was dropping right after that. What else? What is it? That shit was fire, that bro. That shit was fire, bro. Come on, man. Yo, that CD was fire. Come on, bro. Pero, yeah. It took, como dije, cuando yo lo escuché la primera vez, I was like, ¿qué es esto? Pero I couldn't stop hearing it. It was, I mean, ingrained. Catchy, man. It is. You know? All right. So, quiero hablar sobre un CD más. ¿Cuál? Y después I want to touch on some of the live albums. I'm not going to play the live albums, but I'm going to add it to the, you know, to the playlist. Because these are probably... Sorpresa. These albums are hot. Episodio de tres horas. All right. último. El último disco que tenemos es Guatauba, el original. Dios mío. That was his own episode. Este fue con Tony Touch. Aquí fue que Tony Touch y Nico Canadá se juntaron e hicieron Guatauba. Mágica. Oh, Guatauba. Yo pensaba que era mágica. Pero no es Guatauba el que ustedes piensan, que ustedes están pensando en Triple X. No, ¿qué tipo? Eso es lo viejo. No, estamos pensando antes de Guatauba. Tú me vas a decir a mí de Guatauba. Como, ¿tú sabes lo que me gustaba de Guatauba? What was one of my favorite things, aparte de la música? The album artwork, bro. They had the only with the Staino semis on it, with the original artwork. That was fire, bro. Yeah, yeah. Donde, pero aquí tenemos uno. Can you put that up on the video? Voy a poner uno aquí. Tenemos uno aquí, mira. Can you put it se up ve, on se the... ve la cámara? Voy a hablar. Yo tengo el otro, yo tengo Yagucha en mi casa. Dale para atrás. Míralo ahí. Ahí está. Yo voy a hablar como Suge Knight. Ahí está. Always up in the videos. Can you put it up in the videos? All right, so let's listen to some of the track. Mexicano, this is probably the hottest track in this album right here. So why are we starting with that? Then we gotta come and go down. Daddy Yankee, of course. With the beat, the Liquid Source. The can, because I've heard this a few times. This is Wu-Tang. This is the GZA. Yeah. I was going to say, I thought it was like, wait, hold on. Yeah. 30 years and counting. Yeah. This week. You heard Wu-Tang and the Marauders. Second generation? Yeah. The kids are taking over. KRS-One. All DB's kids are doing his pieces. Flow with this, my style's incredibly. I said, why your show? Hurrah, hurrah, yes. Hop the right. KRS-One, Mad Cobra. Hurrah. If you don't know who KRS-One, you better go find out. Your man just sang the March of the Ants, bro. Alberto Staile. Marching one by one. Alberto Staile otra vez. Yeah. I remember this one. Michael Emmanuel. The reggae roots. Matt Lyon and Michael Emmanuel. They went back to that fish market right there. Yeah. So, imagínate, esta gente haciendo Boricua Guerrero, viene Tony Touch con Guatauba, Nico Canadá otra vez se unen y siguieron el flow de otro que no le dan el mérito y el crédito que merece Tony Touch, porque él hizo mucho por el género en ese tiempo. Y, you know, he was more of a Boricua first in Nueva York than exactly. Like, pero come eso on. Lo estoy diciendo, bro. It's like Tony Touch was, man, he really was in the movement. Y no tirándole shade a Nori. No, es una intención. Pero Nori no se crió como latino. Es como Fabulous. Fabulous tiene sangre dominicana. Sí. Pero lo dijo, I can't pull that out now. You can't claim a culture. I can't claim it now. After I got up to this level, never claimed them.
Yeah. Él tiene sangre dominicana, pero él no lo niega, pero él sabe que su carril y el género que lo subió y la gente que lo subió no fueron ellos. Pero, No estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo, pero lo que mi enfoque es que hubieron otros pioneros de aquí, you know, que intentaron impulsar el género y no recibieron el crédito. Exacto. Y yo no creo que eso está bien. Pero es como Soulja Boy, he was the first. You. No, pero es Soulja Boy que he was the first on everything now. I did it first. Es una cosa ser el primero en llegar al mainstream, right? El primero en lograr, you know, cierta cantidad de venta, cierta cantidad de reconocimiento, you know, no reconocimiento, no, porque ese es el punto que estoy fighting. Cierta cantidad de ventas, ciertos números, cierta cantidad de reproducciones, pero no eres el primero en contribuir, no eres el primero en intentar en crear una fusión. Exacto. That's all I'm saying. Yeah. Because Boricua first in Nueva York. Yeah. All right, so... I'm hooked on that. I don't know why. No, me cogí con eso hoy y estoy con eso. So I want to point out three more albums that I'm going to add to the playlist. I'm not going to play it, but it's King Magic Live, the Big Blunts, y Guatauba Live. Those three live CDs, I added them to the playlist. Those are nice. Those are good live CDs that you might want to listen to. They're really good. And they have a lot of the stuff that we play, and especially in the King Magic Live, they got together the Cream, the Crew, Boricua Guerrero, the Crew, Flow, wow, el crew. Cartel de Yankee, the Crew, right? Everybody, the Crew. Yo creo que fue ellos cantaron esa canción de Maná. Sigue bailando, mi amor. Charlie Felito, yo creo que son the Crew. Yeah. Charlie Felito de Point Breakers. Tu dance en tu fue. Yo. Y on a you know that song? You know which song? Nah. Hay una canción. You know what? Yo lo voy a buscar. Yeah. No para aquí ahora, pero I'm gonna play it for you because I think that came from the Crew. On a totally different note, and this is just real quick, and this could be an episode on its own. Things like this that they all jumped on to the same, you know, tracks or albums and collaborated is what they say about many other genres that doesn't happen. Que no pase mucho otro género. Yeah. Para apoyarse uno al otro, ayudarse uno al otro, y todito subir a la misma vez. Porque mucho de los otros géneros es... No, yo voy a subir porque te voy a pisar la cabeza. Lo que sucede es que hay mucha gente que tienen la mentalidad de crabs in a barrel. ¿Sabes lo que es crabs in a barrel? No. ¿Cómo es en español? Jaiba, cangrejo. Jaiba. Cangrejo, jaiba. Jaiba. Los cangrejos y jaiba. Son jueyes. Dos jueyes en la misma cueva, no pueden vivir. Ok, so supuestamente la analogía es que tú tienes un cangrejo, un jueye, whatever, un crab en un barril. Va a buscar cómo salir. Va a agarrarse. Ahora, ¿por qué cuando tú ves los jueyes, los crabs, todito en un barril, no tienen tapa y no se salen? Porque cada vez que uno trata de salir, el otro lo agarra y lo jala. Se jalan ellos mismos para abajo para no poder salir. Y por no mamá. Y tienen la oportunidad de escaparse, pero no se dejan escapar. Hay demasiada gente en el género, en la música, en la vida, que son así. Sí. Te ven a ti tratando y lo que hacen es criticarte, menospreciarte, porque ellos no pueden. O ellos no lo intentaron o tuvieron el miedo. Y ellos piensan, ¿por qué tú y no yo? Coño, porque tú no lo hiciste. No, tú no lo hiciste. ¿Qué es lo que tú estás explicando? ¿El dembow? Lo que dijo. yo no dije nada. ¡Diablo! Yo soy turista. Así que son allá, vamos. ¿No? Hey, en DR. That's why there's only one person really doing it internationally. Se me quedó la cámara en la casa. Cuando van a hablar de cosas, en vez de mirar afuera, mírense uno mismo y miren lo que tú has hecho. Ay, man. So, Corillo, ya saben, esos tres CDs los voy a añadir a la playlist. Check them out. Those are some good CDs. Escucha. Nos terminamos, se acabó. Terminamos este episodio. Hasta la próxima. Y yo que iba a ordenar mango, coño. Era el tiempo de desayuno ya. Hasta la próxima. Don't forget to subscribe, share, comment. Comparten. Dale like, hagan preguntas, hagan comentarios. Lo que sea, digan algo. Un saludo a la gente que sí nos están apoyando. Tenemos ahí a André Álvarez que sigue siempre with the likes. Tenemos al pana Marioso que le da los likes a todo lo que posteamos. Estamos internacional. Pedro estaba tirándome y Manolo. ¡Coño su madre!
No, pero... pero estamos internacionales. Hay gente hay gente de diferentes partes del mundo. Estamos expandiendo. Sí, poquito a poquito, pero están llegando los views, están llegando los followers. Están llegando. Los followers están llegando también, corillo. Es verdad. Es verdad. Sí, alguien dijo por ahí que aportamos algo positivo a lo que estamos diciendo. Sí, alguien en Argentina nos tiró que le gusta el contenido, que estamos aportando mucho. Agradecemos eso, por favor, porque las opiniones que tienen, nosotros estamos aquí para... No son las masas, pero poquito a poquito vamos a llegar ahí. Masa. Vamos a llegar ahí. No esa masa, otra. Oh, otra masa. Ok, me malentendí. Ay, corillo, pisao. Pisao. Era Onda Podcast. Somos Papote. Rafi. O2. Take it easy. We out.